Hola, mi nombre es Yosimar Calvo Moreno, tengo 21 años, soy cucuteño, soy gimnasta, llevo 16 años de estar practicando este deporte, gracias a Dios con sacrificio y gran esfuerzo, con ayuda de mis entrenadores, he llegado muy lejos en mi carrera, he sido finalista mundial. Soy uno de los mejores en el mundo, décimo en el mundo. He obtenido logros nacionales, logros suramericanos, panamericanos, juegos suramericanos, juegos bolivarianos, juegos centroamericanos, copas del mundo. Una de mis grandes metas es poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Dios quiera que en poco tiempo tenga la oportunidad de cumplir una de mis grandes metas. ¿Qué perdió para el salón? Bueno, los Juegos, muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí en Ibagué, por el apoyo también de la gente de acá. Me he sentido como si estuviese en casa, me he sentido muy acogido por el apoyo que me han brindado en cada una de mis presentaciones. Y bueno, la verdad, esperando que estos Juegos Nacionales terminen con broche de oro. Bueno, feliz de estar aquí en estos Juegos Nacionales en Ibagué. Te cuento que son mis séptimos Juegos Nacionales y feliz en el nivel que estoy todavía porque estoy disputando todavía las medallas de esos Juegos Nacionales. La competencia está muy reñida, muy fuerte porque Yosimar está en un nivel muy alto, pero bueno, yo pienso que yo estoy en un nivel excelente y vine a disputar mi medalla. Mis expectativas es estar en podio, en oro, y aquí vine a disputar esas medallas. Y bueno, un saludo a todos los de Ibagué.